Hola amigos de Muscular Development, soy Sergio Fernández. Bueno, estamos en lo que es la ciudad de Cuernavaca, aquí en México. Hoy tenemos una competidora pues con nosotros, a que nos va a ayudar pues un poquito a tener unas técnicas de entrenamiento para poder estimular lo que son las piernas y no solamente con lo que es la carga, ¿vale? Hay muchas chicas que el problema que he encontrado en las atletas sobre todo es que se le ensancha muchísimo lo que es la cintura al trabajar con grandes quilajes dentro de lo que son las sentadillas o peso muerto, ¿no? Entonces, pues hoy Alison nos va a prestar su ayuda para hacer estas técnicas de entrenamiento. Es el primer entrenamiento conmigo, así que tener en cuenta un poco la paciencia porque requiere pues es un nivel de exigencia muy alto para hacer este tipo de técnicas y no solamente centrarnos en incorporar kilos y kilos dentro de lo que son nuestros ejercicios, ¿vale? Alison, cuéntanos entonces un poco, tu técnica de entrenamiento hasta día de hoy siempre fue incorporar kilos y kilos, ¿no? Sí, la verdad. Siempre como que cargar mucho, pero como que no llevaba una técnica, ¿no? Y pues para las competidoras de bikini, como en mi caso, pues tienen que llevar una técnica porque hay cosas que no se pueden poner muy grandes y así. Entonces, por eso estoy aquí contigo. Eso es lo que queremos compartir hoy, ¿no? Esos efectos secundarios que van a venir pues por causa de hacer esos entrenamientos pesados que hacen los culturistas. A nosotros pues como que nos da un poco igual a que nuestra silueta se ensanche en lo que es la cadera, pero a las mujeres creo que es bastante importante que lo tengáis en cuenta, que va a haber un efecto secundario al cargaros tanto peso, sobre todo en esos ejercicios como puede ser la sentadilla o el peso muerto. Alison, cuéntanos un tip que nos puedas dar para las chicas bikini que quieran competir como tú. ¿Un truco, un secreto, por ejemplo, de lo que es tu entrenamiento? ¿Qué es lo que te gusta a ti, por ejemplo, entrenar el día de pierna? ¿Cuál es el ejercicio que más te gusta? Me gusta mucho hacer peso muerto. ¿Peso muerto? O sea, que hoy vamos a hacer peso muerto, pero con técnica. Así que estar atentos, ¿vale? Sergio Fernández, desde SmartFit, nunca te des por vencido. Estar atentos porque tenemos el estudio de alto rendimiento. Próximamente, este mes, vamos a hacer la apertura. Así que estar atentos a todas las noticias, ¿vale? Hoy con Alison, aquí en Cuernavaca. Así que, chao. Alison hace un movimiento continuo por completo, no está guardando lo que es la velocidad de ejecución. Entonces, nosotros siempre vamos a ser más fuertes cuando bajamos, o sea, cuando estamos aguantando por el peso, que cuando empujamos, ¿vale? Quiero que entendáis el concepto de concéntrica y excéntrica para poder utilizar estos dos títulos a lo que vamos a estar tratando, ¿no? Concéntrica es cuando estamos haciendo la fuerza, la parte concéntrica de lo que es la repetición es cuando hacemos fuerza, la parte excéntrica cuando aguantamos el peso. Concéntrica cuando estamos empujando, excéntrica cuando estamos aguantando lo que es el peso, ¿vale? Entonces, la velocidad de ejecución fue normal, un segundo para la subida, un segundo para la bajada. Vamos a hacer ahora un cambio que va a ser 2 segundos para subir, 5 segundos para la bajada. Estar atentos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, arriba. Muy bien. Seguimos luchando. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, arriba. Venga, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, arriba. Despacio. 1, 2, bueno, y ahora os va a contar a la cámara lo que ella sintió ralentizando lo que es la velocidad de ejecución. Cuéntanos, Alison. Ah, no, que no tiene aliento para poder hablar. Espera, espera. La cara era de, estoy seria, yo aquí comprometida, haciendo este entrenamiento al tope. Pero ahora no puedo hablar. ¿Por qué?
Sí, las 10 primeras repeticiones fueron muy fáciles, porque no guardó lo que es la velocidad de ejecución, pero las siguientes 10 repeticiones cambió todo por completo, por lo que es el tiempo de tensión en el músculo, ¿vale? Así que estar atentos, que vamos a compartiros más. Vale, vamos a la siguiente parte de lo que son las sentadillas. Vamos a ralentizar ahora lo que es la parte positiva, la parte concéntrica. Antes visteis que estábamos haciendo en 5 segundos la parte excéntrica, ahora la concéntrica en 5 segundos, la excéntrica en 10 segundos, sin agregar peso, ¿eh? Seguimos igualmente con 10 kilos a cada lado. Vamos a por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en 2 segundos, 1, 2, y ahora 5 segundos, 2, 3, 4, 5, muy buena. Vale, 10 segundos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 segundos, 1, 2, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, venga, vamos, lucha, ¿eh? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 segundos, 1, 2, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, venga, vamos a por la sexta, va, venga, va, Alison, abajo, 1, va, Alison, abajo, puedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 segundos, 5 segundos para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, va, a por la séptima. Vamos, Alison, duro, seria, concéntrate, venga, Alison. Vamos abajo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, Alison, a por la octava, seria. Vamos, estás aquí para esto, concéntrate. Venga, 10 segundos para abajo. Va, va, Alison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 segundos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Venga, 10 segunditos. Abajo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, lento, 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 lento. Eso es, muy bueno. Ok, ya lo hizo, perfecto. La segunda serie. 10 kilos a cada lado. ¿Cuánto peso estabas utilizando tú en este ejercicio? Ya, pero ¿cuánto peso? 10 a cada lado, siempre. Ok, con la técnica de entrenamiento notaste que trabaja mucho más duro por el tiempo de tensión, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora tenemos una serie más aquí, así que recupérate y seguimos, ¿vale? Tenemos la tercera serie. En la tercera serie vamos a hacer una super slow, 10 segundos para la bajada, 10 segundos para la subida y 3 regulares, ¿vale? Así que a primera serie aguantábamos lo que era la parte excéntrica, segunda serie aguantábamos lo que era la parte concéntrica, tercera serie lo que vamos a hacer es parte concéntrica, parte excéntrica, 3 regulares, ¿vale? Estar atentos, vamos a por ellas. Vamos a eso. 3, muy buena. Seguimos. 10 segundos para la bajada.
¿Campeona o no? Vamos, venga, por los primeros puestos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 segundos, 2, lenta, 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 tranquila, 4, tranquila, 6, 7, 8, va, tres regulares, sigue, sigue, no te pares, no te pares. Vamos, Alison, dale, duro, vamos abajo, Alison, abajo, vamos, lucha, vamos abajo, vamos, 3, 1, 2, cosas. Vale, lo primero que vamos a corregir. Alison, cuando está haciendo el ejercicio, tiene las rodillas flexionadas. Yo lo que quiero es que las estire para inducir más el trabajo al femoral. Vale, número 2, corrección número 2. Cuando lleguemos al final del recorrido, empujamos la pelvis para adelante para contraer el glúteo lo máximo posible. Vale, te quedas aquí y estás desperdiciando ese poquito que puedes inducir lo que es glúteo a trabajar. Vale, entonces, lo primero que quiero que corrijas es las rodillas tienen que estar hacia atrás. Vale, bajas por completo. Llegamos al final del recorrido y empujamos la pelvis hacia adelante, ¿ok? 4, muy buena. 5, muy buena. 6, hicimos tres correcciones. Uno, las rodillas, si las tenemos flexionadas no estamos induciendo el trabajo al femoral por 100%, ¿vale? Segunda corrección, cuando acabamos lo que es la parte concéntrica donde estamos empujando, empujamos la pelvis hacia adelante para poder contraer el glúteo. Y corrección número 3, cuando acabamos lo que es la parte excéntrica, empujamos la barra hacia adelante para que haya mayor extensión de lo que es el femoral, ¿va? Y en repeticiones como las sueles hacer tú convencional. Entonces ahora vamos a hacer doble stop. Empujas. Abrimos un poquito, cierra un poquito, vuelve a abrir. Eso es. Uno. Un poquito más.
poquito, vuelves a abrir. Dos. Va. Tres. Cuatro. Va. Nueve. Ok, aguántame, lucha. Muy buena, yo te ayudo en la positiva, tú tranquila, tú aguanta, lucha. Va, lucha, aguanta. Yo te ayudo en la positiva, tú no te preocupes. Tú aguanta la negativa, aguanta. Eso es, lucha, va. 3, 4, 5, 6, 5 segundos, venga, vamos, aguanta, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a dar la explicación mientras Allison se recupera. Hicimos 10 repeticiones convencionales, con un peso que ella estaba acostumbrada a hacer, unos 70 kilos más o menos. Acto seguido sin descanso, hicimos doble stop. 10 repeticiones, pues empujando todo lo que es la parte concéntrica. Volvemos un poquito, solo lo que es el primer tercio del recorrido. Volvemos a empujar y hacemos el resto de lo que es la repetición. Acto seguido sin descanso, empezamos a ralentizar lo que es la parte excéntrica, pues haciéndola en 10 segundos si podemos hacerla. Acto seguido sin descanso, lo que hicimos fue incorporar, pues eso, un poquito más de lo que es resistencia manual, y ella aguantaba la parte excéntrica y yo le ayudaba la parte concéntrica. Y por último, ya lo que hicimos para destrozar el músculo fue hacer isométricos, ir aguantando pues serie a serie, la primera 10 segundos, la siguiente 9 segundos, así hasta llegar a la quinta, ¿no? Que la quinta ya eran 5 segundos de isometría, y bueno, así se nos quedó la chica después de lo que es el entrenamiento. Unas palabras para tus seguidores y fans. ¿Cómo te lo pasaste con Sergio Fernández? Súper recomendadísimo, 100%. Bueno, estamos compartiendo con todos vosotros. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Sergio Fernández está en México. Próximamente, centro de entrenamiento de alto rendimiento. Y nos vamos a ver muy de cerca con todos estos atletas que quieren aprender nuevas técnicas de entrenamiento y demás. Así que vamos a estar compartiendo en Muscular Development. Nunca te des por vencido, ya sabéis. www.mdlatino.com. Un saludo muy fuerte para todos los fans y seguidores. Kit Sanderson, estamos compartiendo en México, haciendo una revolución. Así que ya sabéis. Chao. Bien, perfecto. Realmente lo máximo posible. No puede hablar, la tengo muerta aquí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál fue la sensación de hacer los entrenamientos con técnicas de ejecución, ralentizar lo que es la velocidad, hacer este tipo de trabajo? Bueno, primero que no puedes hablar. No, mentiras. O sea, se siente mucho más el trabajo, de verdad que impresionante. Vale, vamos a hacer una explicación de cómo poder hacer el Star Master, que funciona muy bien para el trabajo de glúteos y de pierna. Entonces, veis que ahora Allison está haciendo un trabajo, pues eso, cada uno de los escalones. Pero yo le voy a pedir algo, lo que le voy a pedir es que en vez de todos los escalones, que haga un escalón sí, un escalón no. Eso es. Ahí estamos induciendo lo que es el trabajo más hacia lo que es el glúteo, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras de hacer el cardio y sacarle más productividad. Bueno, siguiente variación que podemos hacer también, estábamos hablando de que podemos hacer cada sí
y no uno de lo que son los escalones, uno sí, uno no. Y ahora lo que vamos a hacer es la pierna que queda libre, que no está apoyada en lo que es el escalón, se eleva y contraemos el glúteo. Ahí podemos sacarle mucho más partido a lo que es la máquina también.